País Seco ha apostado por abrir, por hacer la Casa de la Navidad, para acercar en la nueva normalidad a los niños, que no pierdan esa ilusión. Hemos apostado por todos los fines de semana hacer diferentes talleres, cuentacuentos y actividades más enfocadas a un público más adulto, como la coral de gospel de Rainbow. Y ya cerrando esta programación, tendríamos el día 5 de enero en la iglesia el coro de voces de Tejeda. Sí, la Casa de la Navidad se inaugurará a las 2:30 el sábado 5 de diciembre, y quiero hacer un inciso de que todo el que quiera participar o ir a visitarla y participar en los talleres y en los cuentacuentos tiene que ser con previa inscripción. Sí, todavía no estamos a salvo de esta pandemia y tenemos que llevar todas las medidas necesarias para evitar su propagación. Sí, arrancan el 5 de diciembre y terminan el 3 de enero. Todos los fines de semana, incluido el lunes 7 de diciembre, que es festivo. Sí, los pases de la Casa de la Navidad serán a las 10, 10 y 20, y 12 y 12 y 20 en horario de mañana, y por las tardes a las 4, 4 y 20, 5 y 5 y 20. Los talleres siempre serían a las 10 y media, 12 y media de la mañana, o a las 4 y media y 5 y media de la tarde. Yo invito a toda la población a que se inscriban primero y que vayan, porque es una oportunidad para todos los niños y niñas del municipio. Thank you.